¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo en pantalla, estamos ante una granja de mobs del Nether de 20.000 ítems por hora, gente. Más o menos 20.000 ítems por hora. Esta granja lo que tiene, os voy a explicar un par de cosas, ¿vale? Antes de empezar con el tutorial, y os rogaría que os quedaseis para enteraros bien de cómo funciona esta granja, más o menos. Esta granja está hecha en dos partes, ¿vale? Tenemos la primera parte, como estáis viendo, estoy con el mod de Bounding Box. La primera parte está hecha, vamos a bajar el volumen rápidamente. Bloques, ahí está. La primera parte está hecha en la parte de donde se spawnean Wither Skeletons, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Tenemos el... A ver cómo se explico. La intersección esta, ¿veis? De donde se spawnean los Wither Skeletons. Como estáis viendo, aquí tenemos una fortaleza, ¿no? Entonces, en la fortaleza, en estas intersecciones, le voy a dar a la tecla B. Esto es un mod llamado Bounding Box. Estamos exactamente en el mismo sitio, en el mismo mapa. Lo que pasa es que este Nether está vacío, ¿vale? O sea, está lleno, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, estamos en la intersección donde se spawnean los Wither Skeletons. Hacemos esto para que tengamos, además de los diferentes drops de los mobs, que tengamos cabezas de Withers, ¿vale? Esta granja suelta unas 100 cabezas de Wither Skeletons por hora, ¿vale? Con looting. Entonces, como estáis viendo, esta sería la bounding box de donde los Wither Skeletons. Y si, a ver, como estáis viendo aquí en el medio, nosotros tenemos que encontrar esta fortaleza, ¿vale? O sea, esta intersección. No ponemos en el medio de la intersección, digamos que esto viene así. Venimos por aquí, buscamos el medio, más o menos este sería el medio, le damos aquí. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con el punto del medio 10, si no sería 9, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Mejor así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Es una caja de 9 por 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y, si no me equivoco, 10. De 9 por 9 por 9 por 9 y de 10 de altura, ¿vale? Bastante fácil. 1, 2, 3, 4 por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 con esto. Y otras 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? De 5 hacia arriba, 5 hacia abajo. Es bastante fácil, espero que lo entendáis. Por eso lo estoy haciendo con bloques de oro. Yo lo que hice fue aprovechar esa intersección para hacer la granja, para que salgan cabezas de Wither, para que salgan Wither esqueletos. Y hacer otra al lado. Vamos a ver, vamos a darle F3N, ahí está. Y hacer otra al lado. Como estáis viendo, consta de dos partes. Hay unas máquinas voladoras que va empujando los mobs, ¿vale? Van empujando todos los mobs. Bueno, a veces deja de funcionar, pero nada más lo tienes que actualizar con, por ejemplo, con una redstone o con un mechero mismamente. Mira, vamos a ponerle mechero aquí, ahí está. Le ponemos el mechero aquí, actualizamos el bloque y ya empezaría a funcionar esto. Y por aquí caerían todos los mobs. Bueno, ahora os voy a enseñar exactamente cómo funciona esta granja, ¿vale? Pero bueno, tenemos esas máquinas voladoras que va empujando todos los mobs, ¿vale? Tenemos aquí unos mecanismos que los va empujando y todo eso. También, como estáis viendo, tenemos por aquí, vamos a irnos a esa otra parte, ahí está. Tenemos por aquí estas vallas, ¿vale? Estos muros de roca. Estos son para evitar que se spawnen los magma cubes, porque los magma cubes hay muchos grandes y caerían por aquí y nos estorbaría nuestra granja. Entonces, la máquina voladora lo que hace es empujar a todos los mobs, ¿vale? Empuja a todos los mobs aquí a la parte esta donde necesitamos. Lo malo que, pues, ¿veis? Como estáis viendo, a veces se apagan, pero bueno, nada más lo actualizamos con un mechero tal y ya está, ya funcionaría. Pero bueno, esta sería en sí la granja. Luego tenemos por aquí, vamos a ver, F3N, tenemos por aquí unos pistones, que esto obviamente lo puedes hacer con... Ahora os voy a enseñar cómo hacerlo manual, que todo se encienda con una sola palanca, porque si no es un coñazo. Estos pistones lo que hace es empujar a todos los mobs. Bueno, vamos a ponernos rápidamente en dificultad difícil. Vamos a ver, vamos a dejar que se spawnen unos mobs. Ahí está, vamos a ver. ¿Veis? Como estáis viendo, ya se han spawneado los mobs, ¿vale? Y va tirando a todos los mobs. ¿Veis? Como estáis viendo, va tirando a todos los mobs y caen aquí. ¿Veis? Buah, es que ya se ha llenado en nada. Entonces, nosotros venimos por aquí. Vamos a ver, este pigman sobra aquí. Nosotros venimos aquí y empezaríamos a matar de aquí nuestros mobs. Obviamente con looting. Lo que os dije antes, que saca 20.000 ítems por hora, es con looting, ¿vale? Habéis visto la primera cabeza allí que la ha soltado. Habéis visto, no sé si se ha llegado a ver la cabeza, pero bueno, como estáis viendo, estos bloques de slime van empujando a todos los mobs y los va reuniendo aquí, ¿vale? Bastante fácil. Entonces, nosotros venimos aquí con espada de looting y matamos a estos de... a todos los mobs, ¿vale? Lo he hecho por dos partes para que sea más efectivo, porque podría haber hecho otra máquina voladora de estas para que vaya empujando todos los mobs al medio, pero...
Perdía un poco de efectividad, la verdad. Perdía como 5.000 ítems por hora. Entonces decidí hacerlo así, dividido en dos partes. Entonces tú vienes por aquí, matas eso, mientras se llena eso, vienes y matas estos de aquí. Así no tienes que esperar. Esto también está protegido porque si nos ponemos en Game Mode Survival, por ejemplo, no nos pueden disparar los Blaze. ¿Veis? Como estáis viendo, no tienen acceso, no tienen visión para dispararnos, ¿veis? Por el tema de los... A ver, obviamente si nos ponemos así, sí tienen visión, pero si nos ponemos desde aquí, como estáis viendo, no tendría visión de dispararnos. Luego venimos aquí, matamos a estos y continuamente así. Podéis ponerle una alfombra encima, pero bueno, los Blaze quemarían la alfombra para que la experiencia la podáis recoger, pero bueno. Esto también es bueno porque da muchísima experiencia, ¿vale? Da muchísima experiencia. También es una granja de experiencia. Pero bueno, habéis visto cómo funciona. Este es el funcionamiento. Van empujando todos los mobs aquí. ¿Veis? Llegan allí. Los mobs, por supuesto, mira, fijaros allí. Los mobs atraviesan eso y los van empujando hacia abajo. Por eso no os tenéis que preocupar. ¿Veis? Me ha empujado. Mira, fijaros. Me va a empujar. Bueno, a mí no me empuja porque estoy volando. Pero creo que si me pongo aquí... No, tampoco. A los mobs sí los empuja, ¿eh? Ahí está, ¿veis? Y pues eso, gente, como estáis viendo, la verdad que hace un ruido enorme. Miramos a ver música y sonido. Hace muchísimo ruido, por eso tenemos que bajarle el volumen a los bloques. Y bueno, lo que os decía, así sería en sí la granja, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña recolección de unos 10-15 minutos que estuve haciendo pruebas. Como estáis viendo, 13 cabezas, huesos, bastante espadas. La espada es una mierda, pero bueno. Esto lo conseguí en 10 minutos, las calaveras. Se consigue muchísimas calaveras. Bueno, también tiré un montón de aquí, Como estáis viendo, consta de 3 plantas cada módulo. Esto está hecho por módulos. Y tenemos al lado del módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Nether Bricks para que... Porque, mira, vamos a ver. Si tú pones una fila de Nether Brick alrededor de la granja, el spawneo de Wither Skeletons es un 10% mayor. Si pones otra fila es un 20% mayor. Si pones otra fila es un 30% mayor. Si pones otra fila es un 50% mayor. Otra fila 60% mayor. Otra fila 80% mayor. Otra fila 90% mayor. Y otra fila 100% mayor. O sea, 100% mayores probabilidades de que se te spawnee un Wither Skeleton o un mob o todo eso, ¿vale? Vosotros tened en cuenta que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 y 8 de slabs, ¿vale? O sea, 8 nether bricks para que se spawnen aquí nuestros wither skeletons, nuestros blaze y todo eso, ¿vale? Lo ponemos con botones o con alfombras o con losas para que no se pueda spawnear absolutamente ningún mob aquí y ya lo tendríamos. Otra cosa, como estáis viendo, vamos a subirnos un poquito los gráficos. Ahí está, en 36. Como estáis viendo, todo esto está vacío, ¿vale? Todo esto está absolutamente vaciado. ¿Tenéis que hacer esto? Pues... Yo me puse a hacerlo y lo abandoné. Mi survival abandoné el proyecto y me puse a slavearlo. Os recomiendo que slaveéis toda la zona. Os recomiendo que si queréis hacer esa granja, en vez de vaciarlo, si queréis, podéis poner botones, como estáis viendo por aquí, vamos a subirnos la música. Podemos poner botones por aquí. Podemos poner losas de piedra, ¿veis? Como estáis viendo. O inundarlo todo de lava, ¿veis? Inundamos todo de lava y ya no se spawnearía ningún mob. Inundaríamos todo esto de lava y está, y no se spawnearía ningún mob. Tenemos que hacer esto con un radio de 128 bloques por cada lado de la granja, ¿vale? 128 hacia allá, 128 hacia la derecha, 128 hacia la izquierda y 128 hacia atrás. Eso es para aumentar la efectividad al 100%. ¿Podéis hacer esta granja sin slavear? Claro que sí, claro que la podéis hacer, pero no os va a salir tantos mobs ni en broma, ¿vale? Ni en broma. Así que yo creo que os he explicado absolutamente todo lo que tenía que explicaros, si no me equivoco. Sí, como estáis viendo, aquí tenemos unos mecanismos que cuando la máquina voladora viene, vamos a ver, ahí está, ¿veis? Automáticamente los detecta y lo empuja para que vuelva a su sitio, y en el otro lado igual. Así que pues eso, gente, me voy a ir rápidamente al otro mapa y vamos a empezar ya con el tutorial, porque este tutorial es bastante, bastante larguito, la verdad. Así que, gente, nos vemos en el nuevo mapa ya creado, ¿vale? Bueno, gente, pues como estáis viendo, ya estoy en el mismo mapa, en la misma fortaleza, en la misma parte donde empezamos a hacer nuestra granja, ¿vale? Estoy aquí en el medio, si vais a ver ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Hay 9 por cada lado. Con que comprobemos un lado ya sabemos que por los demás hay 9. Entonces, yo estoy aquí en el mismo punto. Vamos a dirigirnos hasta la parte inferior de la granja. Ya sabéis, 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bloques. Y vamos a rellenar todo este cuadrado. Vamos a poner por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale?
Voy a dejar este aquí y ahora vamos a rellenar absolutamente todo esto. Unimos todos los puntos, como estáis viendo por aquí, ahí está. Este mod, ya os dije al principio, se llama Bounding Box, si lo queréis descargar. La verdad que es bastante, pero que bastante bueno. Entonces, rellenamos todo esto, ahí está, por aquí. Ahora, venimos por aquí en cualquier esquina y vamos a subir 1, 2, 3. Y el cuarto quitamos y dejamos 3 de espacio para que se puedan spawnear nuestros esqueletos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y quitamos estas 3. Y como estáis viendo por aquí, quedaría así. Entonces, ponemos por aquí otras 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a poner losas, ¿vale? Gente, vamos a poner losas de cualquier material, ¿vale? Como estáis viendo aquí, solo queda un hueco, pero no pasa nada porque se podría spawnear, ya que queda justo en los pies de lo que viene siendo la bounding box, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, quitamos esto, lo marcamos y vamos a rellenarlo de netherbrick, ¿vale? Yo ya tengo los comandos aquí preparados, pero pues obviamente vosotros no lo vais a hacer aquí, o sea, no lo vais a hacer así. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Yo estoy usando el worded, ¿vale? Para que sepáis. Y entonces por aquí vamos a hacer lo mismo también. Vamos a copiar esto, vamos a poner por aquí 1, 2, 3 y en el cuarto bloque ponemos una losa, ¿vale? Vamos a quitar esto, ahí está, y rellenamos esto de losas. Ya estaría todo esto relleno de losas. Entonces, tenemos aquí 3 plataformas de spawneo. Esto lo ponemos en pacífico, ahí está. Y tendremos 3 plataformas de spawneo. Voy a marcar los puntos del medio porque luego me van a servir bastante más adelante para hacer las máquinas. Y las máquinas las máquinas voladoras, esas que empujan los mods, ¿vale? Os recomendaría que marquéis vosotros también el punto medio y luego que lo quitéis a medida que hagáis vuestra granja. Entonces, vamos a venir por aquí con cristal o con cualquier cosa. Vamos a coger cristal, ahí está. Yo lo voy a cubrir con cristal y vamos a cubrirlo. Fijaros lo que os voy a decir. Vamos a coger cristal y vamos a coger o azulejos, ¿vale? Porque estos no lo pueden. El bloque de slime no puede llevarse el azulejo, ¿vale? Podemos hacerlo con obsidiana o con hojas, ¿vale? Lo podemos hacer con hojas, pero es que yo con hojas no me fío por el tema de los blaze, porque puede quemar nuestras hojas. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a poner una línea de cristal rodeando tres partes de nuestra granja, ¿vale? Fijaros, vamos a hacer así, a ver, voy a hacerlo por aquí mismamente, voy a hacerlo así, ahí está. Vamos a hacerlo por aquí, esto ya podríamos desactivarlo. Vamos a hacerlo por aquí, ahí está. Vamos a hacerlo por aquí y por aquí, ¿vale? Ya tenemos la primera línea de cristal. Ahora, en la segunda línea pondríamos o azulejo negro o obsidiana, ¿vale? Yo lo voy a hacer con azulejo, bueno, azulejo negro no, azulejo, de cualquier color. Yo lo voy a hacer con azulejo porque me gusta mucho el toque que le da, ¿vale? Pero podéis hacerlo con obsidiana o con hojas. Yo os digo, yo con hojas no lo hago porque no me fío yo de los blaze, que a lo mejor nos queman nuestras hojas y o se escapan o yo qué sé. Vale, esta línea en medio la hacemos porque por aquí van a ir nuestras máquinas voladoras que van a ir empujando a nuestros mobs, ¿vale? Y en la última fila ya vamos a poner nuestro cristal. Y ya sabéis que encima del cristal y las losas gafas no se poníamos, así que no tenemos problema ni con los gafas ni absolutamente nada de eso. Vamos a ver, vamos a poner todo esto así, ahí está. Muy bien, y vamos a copiar esta misma parte en las tres partes de abajo también, o sea, esta misma cajita en las tres partes de abajo. Vale, gente, como estáis viendo ya tendría todo esto copiado, lo tendría puesto en la parte de abajo. Entonces, vamos a tener que hacer una cosa. Vamos a tener que coger por aquí muros. Ahí está, ¿dónde están los muros? Cualquier muro, ¿vale? Vamos a usar esto mismamente, que es lo más fácil. Vamos a poner por aquí, vamos a contar 1, 2 y por aquí 1, 2. ¿Veis como estáis viendo que haga un cuadrado de 4? Y justo en la esquina del cuadrado vamos a poner nuestro muro. ¿Veis como estáis viendo? Está a 1, 2 de distancia y a 1, 2 de distancia de aquí. 1, 2 y al tercero, 1, 2 y al tercero ponemos. ¿Veis? Queda 1, 2 por aquí y 1, 2 por aquí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo por aquí. 1, 2 y al tercero ponemos nuestro muro de piedra, ¿vale? 1, 2 y al tercero ponemos nuestro muro, 1, 2 y al tercero muro, y así para que no se spawnean por aquí magma cubes. Ya os dije que queremos evitar los magma cubes. Entonces vamos a hacer lo mismo por aquí, 1, 2 y al tercero muro, 1, 2 y al tercero muro. Bueno, como estáis viendo ya tendríamos la primera parte hecha. Entonces vamos a hacer ya la máquina voladora y luego vamos a hacer con lo demás. Entonces necesitamos por aquí pistones pegajosos, normales, observadores. Vamos a coger por aquí bloques de redstone, un repetidor, y vamos a coger slime blocks, ¿vale? Vamos a coger por aquí slime blocks. Entonces, nos dirigimos al punto del medio, venimos por aquí, justo en el punto del medio, ahí está. Venimos por aquí, vamos a poner un pistón pegajoso hacia nosotros, mirando hacia nosotros, y vamos a poner un pistón pegajoso por aquí, mirando hacia nosotros, ¿veis? De esta forma. Entonces, vamos a poner por aquí nuestros slime blocks, ahí está. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Máximo son 10, ¿vale? 10 por 10.
Bueno, aquí hay 9 y aquí hay 10, pero no hay problema. Eso para que pueda empujarlos, ¿vale? Porque luego si no pasan cosas raras y no puede empujar nuestros pistones. Entonces, vamos a poner por aquí un pistón, o sea, un observador mirando hacia nosotros. Y un observador por aquí mirando hacia... vamos a ver, vamos a romper esto, mirando hacia allí, ¿vale? Que le dé señal a esta parte. Venimos a esta zona, rompemos estos dos cristales. Vamos a poner por aquí un pistón normal, ¿vale? Por aquí un pistón normal. Venimos hacia atrás, ¿vale? Vamos a poner por aquí un pistón, o sea, un observador mirando hacia el otro observador, ¿vale? Ampliamos por aquí con cristal 4, ¿vale? Vamos a poner por aquí un repetidor un repetidor a 4 ticks. Y vamos a poner nuestro 3 gotas de resto, ¿vale? Entonces, esto cuando la máquina llega aquí va a dar el pulso exacto para que vuelva allí y que no, que el pistón esté todo el rato taca, 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 y porque se buguea, ¿sabes? Se podría buguear esta zona. Y copiamos todo esto en la plataforma de abajo y en la plataforma de arriba, ¿vale, gente? Ahora lo único que nos... Como estáis viendo, ya lo tengo terminado. Ahora lo único que nos haría falta es venir por aquí. Y vamos a contar desde este bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Contamos por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Contamos por aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por aquí también, justo en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Por esta parte está bien también, ¿no? No, por esta parte no está bien, fijaros, ¿veis? Tenemos que tener cuidado y hacerlo justo en esta zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos por esta parte también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Porque en total quedarían 8. Entonces rellenaríamos absolutamente todo esto de Nether Bricks, ¿vale? Y ahora lo único que haría falta sería poner o botones o losas de piedra o alfombras. Yo voy a poner botones por todo esto, ¿vale? Voy a rellenar absolutamente todo esto de botones. Y una vez que esté todo esto rellenado de botones, repetiríamos este mismo proceso en esta parte de aquí, ¿vale? Y en esta otra parte de aquí. Bueno, gente, como estáis viendo, ya tengo las tres plataformas hechas. He cubierto esto por aquí también con losa, este cristal con losa, ¿vale? Y ya tendría las tres plataformas hechas. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir justo al medio de esto. Vamos a ver, por aquí. Vamos a venir al medio y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? 11, y en el décimo segundo bloque vamos a copiar exactamente estas plataformas, pero inversas, ¿vale? Un 9 por aquí, 9 por allá, 9 por allá. Bueno, ya sabéis vosotros, estas mismas plataformas, pero inversas. Y tendría que quedarnos tal que así. ¿Veis, gente? Tendría que quedarnos tal que así. ¿Veis? Como estáis viendo, por aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el décimo segundo bloque volveríamos a construir nuestras plataformas. Y entonces, como estáis viendo, esto ya está empezando a tomar forma, ¿vale? Entonces, vamos a quitar estos bloques de aquí de guía. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es venir por aquí y ampliar este cristal por aquí, ¿vale? Porque las máquinas voladoras van a venir por aquí. Este cristal por aquí también, ahí está. Y este azulejo por aquí también. Estoy viendo por aquí, por aquí, por aquí. Y las losas también. Vamos a hacerle también un techo, ¿vale? Igual, el techo. Por aquí podríamos poner nuestro, ¿cómo se llama? El bloque de la fortaleza, ¿vale? Como estoy viendo por aquí. Y por aquí empezaríamos otra con cristal por aquí. Ahí está. Voy a hacer solo esta línea y luego la otra la voy a hacer por aquí más. Esta por aquí, ahí está. Y por aquí vamos a poner nuestros bloques de azulejo. Por aquí también vamos a poner ladrillos del Nether, ahí está. Vamos a poner por aquí cristal blanco, muy bien. Vamos a ver, muy bien. Vamos a poner por aquí igual cristal blanco. Joder, es que se me van los dedos, ¿eh? Cristal blanco por aquí, ahí está. Vamos a poner por aquí nuestro azulejo, todo esto por aquí, ahí está. Y vamos a poner por aquí nuestro ladrillo de Nether, ¿vale? Y vamos a repetir. Bueno, fijaros, queda como una tapa, queda espectacular. Bueno, obviamente luego hay que rellenarlo de losas y todo eso, pero queda espectacular. Y vamos a repetir este mismo proceso en la parte izquierda de nuestra granja. Así que voy a hacer esto rápidamente y ahora volvemos en cuanto lo termine, porque es que la verdad que ni lo voy a hacer con comandos, que me va a complicar más la vida con comandos que hacerlo a mano. Así que, gente, nos vemos ahora en cuanto tenga esto terminado. Bueno, gente, ahora tenéis que prestarme un poquito de atención aquí, porque la verdad que hay que hacer una cosa un poquito rarita, ¿no? Entonces, fijaros, vamos a venir justo en este pistón de aquí, ¿vale? Uy, en este pistón, en este observador de aquí. Vamos a mirar hacia abajo y vamos a seguir la línea hasta que lleguemos aquí a esta zona. Vamos a poner dos bloques de altura y vamos a poner otros dos hacia adentro, ¿vale? Vamos a coger ahora por aquí y vamos a rellenar esto por debajo. Vamos a ver. Me va a llevar el cristal, ahí está. Vamos a rellenar esto por debajo, justo por aquí. Vamos a rellenar esto de cristal, ¿vale? Vais a ver ahora a continuación. Esto va a tener que estar relleno de cristal. Vamos a coger nuestros azulejos y vamos a ponerlo encima, ¿vale? Vamos a ponerlo encima por aquí. Ahí está, por aquí.
Y vamos a coger ahora nuestro cristal y vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? El azulejo lo que hace es que evita que los bloques de slime lo atraigan, ¿no? O sea, se peguen al... Que los bloques de slime se peguen a él y que se queden quietos. Porque si nosotros, por ejemplo, pondríamos cristal, los bloques de slime se pegarían a él y sería una liada bastante gorda y no queríamos eso. Entonces, vamos a hacer lo mismo por esta parte. Venimos por aquí, como ya tenemos marcado esto, como veis, es el mismo punto, ¿veis? Si venimos por aquí, creo, espero no equivocarme. Ah, no, es por aquí, ahí está, ahora sí. Si venimos por aquí, exacto, da justo donde el observador. Vamos a poner igual dos hacia arriba, dos hacia adentro. Vamos a coger el cristal, lo vamos a poner uno por aquí. Vamos a rellenar esto de cristal, ahí está. Por aquí también, ahí está. Vamos a hacerlo por la zona de arriba también, ahí está. Muy bien, bueno, podríamos haber seguido esto, pero da igual. Y vamos a poner nuestros azulejos por aquí, ¿vale? Y vamos a hacer en la parte de abajo lo mismo. Vamos a venir por aquí, justo donde está el observador. Dos hacia arriba, dos hacia adentro. Nuestro cristal, uno hacia abajo, uno hacia adentro. Rellenamos todo esto de cristal. Ahí está, por aquí. Muy bien. Por aquí arriba también. Vamos a ver rápidamente. Voy a hacer este módulo y luego ya sabéis, el otro, en la otra parte lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Y vamos a hacer, vamos a poner nuestros azulejos por aquí también, ¿vale? Lo que viene siendo por aquí. Y ahora esto lo podríamos rellenar directamente de cristal, no habría problema, podríamos rellenarlo de, si queremos, de netherbrick, pero yo lo voy a rellenar de cristal para que quede luego lo demás como un marco, ¿no? Entonces voy a rellenar todo esto de cristal, ahí está. Luego además es mejor porque podemos ver a nuestros mobs, ¿vale? Podemos ver a los mobs si hay algún problema, nuestras granjas, o sea, nuestras máquinas AFK y todo eso. O sea, nuestras máquinas voladoras. Entonces, una vez que ya tengamos esto por aquí, ¿veis? Como estáis viendo justo por aquí, es por aquí donde estaría el observador. Por aquí vamos a romper este por aquí y este por aquí, ¿vale? Vamos a ponerle por aquí, a ver, ahí está. Vamos a ponerle un pistón un pistón normal por aquí, ahí está. Rompemos esto por aquí y esto por aquí. Nos metemos dentro, ahí está, vamos a ver, ahí está. Taparíamos esto y vamos a poner por aquí un observador mirando hacia enfrente. Un observador por aquí y un observador por allí. Entonces vamos a coger igual cristal por aquí. Vamos a hacer dos de cristal por aquí. Dos de cristal por aquí, ¿vale? ¿Veis? Como estáis viendo. Y dos de cristal por aquí. Dos por aquí, ahí está. Y vamos a poner por aquí nuestro repetidor de redstone. Ahí está. Vamos a darle a la 9 y vamos a 4 ticks, ya sabéis. A 4 ticks, ahí está. Y vamos a poner nuestro polvo de redstone por aquí. ¿Veis? Y como estáis viendo, ya tenemos la máquina de ida y vuelta, ¿vale? O sea, tenemos el mecanismo de ida y vuelta de nuestra granja. Y entonces todo esto lo repetiríamos aquí en esta otra zona. Bueno, gente, como estáis viendo, ya tengo esto terminado. Entonces, venimos por aquí. Ya sabéis dónde el observador. Justo aquí. Tenemos que mirar hacia abajo y seguir la línea. Y vamos a poner nuestro pistón normal, ¿vale? No hace falta pegajoso, nuestro pistón normal. Por aquí, igual, creo que si no me equivoco. Entonces, vamos a poner esto por aquí encima del cristal, igual donde está el observador. Y, bueno, espero que esté allí, ¿no? Sí, vale, sí. Y por aquí en esta zona también vamos a poner el pistón normal por aquí. Entonces, podríamos ya retirar esto, ahí está. Retiraríamos esto y esto también lo retiramos. Entonces, venimos por aquí. O sea, por aquí me he hecho una apertura. Y ahora, si no me equivoco, esto iría claro en la parte izquierda. Vamos a poner en la parte izquierda un observador en cada parte. Vamos a poner debajo igual dos de cristal por aquí y dos de cristal por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a poner nuestros repetidores de redstone a 4 ticks. Ahí está, creo que este también está a 4 ticks, exacto, ahí está. Vamos a poner esto por aquí, ahí está. Y esto por aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces, como estáis viendo, ya tendremos esta zona también terminada. Bastante fácil, ¿veis? Aquí en el medio quedaría, o sea, quedaría hueco, ¿vale? Porque aquí vendríamos nosotros y mataríamos a nuestros mobs. Esto ya podríamos quitarlo, voy a dejarlo nada más en una planta, por si me hace falta calcular algo en el medio también, que creo que de momento ya no me hace falta calcular absolutamente nada, pero bueno, por si acaso siempre hay que dejarse un punto de referencia para que después no andemos contando a lo tonto, ¿no? Por decirlo así. Entonces me voy a dejar esto por aquí y ya tendríamos esto terminado. Esto lo cerraríamos y vamos a ver cómo funciona. Vamos a actualizar un bloque, ¿vale? O sea, uno de estos. Tengo la música, ahí están los bloques, los vamos a bajar y vamos a actualizar esto. ¿Veis? Como estáis viendo, ya empezaría a funcionar nuestro sistema. ¿Veis? Bastante fresco, la verdad, bastante genial. Vendría por aquí, esto lo empujaría rápidamente, ahí está. ¿Veis? Lo empujaría y ya estaría funcionando. Voy a poner esto por aquí, para pararlo nada más le tenéis que poner un bloque de azulejo.
un bloque de azulejo o algo que... Ahí está, ¿veis como estáis viendo? Y separa nuestra máquina voladora. Bastante fácil, gente, bastante fácil. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger cristal y vamos a rodear todo esto. Ahí está. Cristal o bloque de construcción, pero yo recomiendo cristal. El cristal lo usamos para que no se spawne nada, o sea, absolutamente nada, ni gas ni nada encima. Vamos a poner por aquí nuestro cristal, ¿vale? Uy, va, que me he pasado tú. Venga, vamos a poner por aquí nuestro cristal, ¿vale? Por aquí, ahí está. Muy bien. De tal forma que cierre esta caja de cristal. ¿Veis? Como estáis viendo, bastante fácil. Entonces, gente, ya que tengamos una vez el cristal, venimos por aquí y vamos a poner un bloque, o sea, un pistón pegajoso justo en medio. ¿Cómo sabemos el medio? Pues nada más venimos por aquí, contamos una, dos. Y como estáis viendo, este sería el medio. Y entonces por aquí vamos a tener que usar mucho bloque de slime, pero vale la pena. Entonces, usamos solo un pistón pegajoso y bloques de slime para que no tengamos que poner 200.000 pistones con 200.000 bloques. Entonces ponemos un bloque de slime por aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 bloques de slime por aquí. Y 1, 2, 3, 4 y 5 bloques de slime por aquí. Venimos por aquí, ahora mismo, ahí está. Y vamos a poner un azulejo por aquí y otro por aquí, ¿vale? De tal forma que cuando haga todo el rato taca, 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 no... no arrastre nuestros... ¿Vale? No se quede con nuestro... que no se pega a ninguna parte, ¿vale? Entonces vamos a venir por aquí e igual por aquí vamos a rellenar todo esto por debajo de bloques de azulejos, ¿vale? Todo esto rellenado de bloques de azulejos. ¿Veis? Como estáis viendo, tendría que quedarnos de esta forma. Ahora vamos a venir por aquí y vamos a poner justo aquí debajo, vamos a poner un cristal hacia adentro y vamos a cerrarlo por aquí también. ¿Veis? Como estáis viendo, bastante fácil. Entonces, ¿veis? Como estáis viendo, no se empujaría para abajo. Esto luego lo vamos a rellenar de cristal. Entonces, hacemos esto lo mismo. Entonces, igual, vamos a coger nuestro... Una vez que ya tengamos el cristal, vamos a coger nuestros pistones pegajosos, que lo tengo aquí. Ahí está. Y vamos a poner justo en el medio del cristal, ¿vale? Vamos a poner nuestro pegajón pistoso. O sea, nuestro pegajón pistoso. Madre mía. Nuestro pistón pegajoso, pegajón pistoso. ¡Ojo, chaval! Nuestro... pistón pegajoso, es que estoy cansadísimo, gente, pero bueno. Ahí está, vamos a poner por aquí igual azulejo por debajo, ahí está. Vamos a poner dos bloques por aquí de azulejos y dos bloques por aquí de azulejos. Ahí está, y vamos a poner nuestro cristal por aquí, igual a uno de altura. Y es por aquí por donde van a caer nuestros mobs, ¿vale? Nuestros slimes, o sea, nuestros blaze y todo eso, ¿vale? Y vamos a poner por aquí otro más, vamos a hacer tres de altura. Entonces vamos a poner por aquí igual nuestro pistón pegajoso. Por aquí nuestro bloque de slime, nuestro pistón, pero nuestro... ¿Cómo dije? Nuestro... Bueno, no me acuerdo. En fin, vamos a poner por aquí azulejo también. Ahí está. Por aquí azulejo. Y por aquí azulejo. Y como estáis viendo, tendría que quedar así. Vale, gente, como estáis viendo, ya estaría esto terminado. Entonces... Bueno, podríamos rellenar ya absolutamente todo esto con cristal. Si no me equivoco, exacto, esto podría estar rellenado con cristal. Ahí está. Rellenaríamos toda esta zona con cristal, ¿vale? Mira, fijaros. Vamos a rellenarlo por aquí. Creo que esto por aquí también podría estar rellenado de cristal. Si no me equivoco, vamos a ver. Ahí está. Entonces, tenemos que venir por aquí, por esta zona. ¿Veis? Donde estamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Vamos a ponerle por aquí un azulejo. O sea, ¿veis? Como estáis viendo por aquí, vamos a ponerle dos azulejos. Uno por aquí y otro por aquí. De tal forma que haga esta caja. Vamos a ponerle por aquí dos azulejos también. Dos por aquí, quitamos este y uno por aquí. Dos azulejos por aquí. Dos por aquí, quitamos este y uno por aquí. ¿Vale? ¿Veis? Como estáis viendo. Vamos a ponerle por aquí también dos azulejos por aquí, quitamos este y otro por aquí. Dos azulejos por aquí, dos por aquí y quitamos este y uno por aquí. Dos azulejos por aquí, dos por aquí, quitamos este y uno por aquí. Y vamos a hacer en la otra zona lo mismo. Dos por aquí, quitamos este, uno por aquí. Dos por aquí, dos por aquí, quitamos este, uno por aquí. Dos por aquí, dos por aquí, quitamos este, uno por aquí. Entonces lo mismo. Dos por aquí, dos por aquí, quitamos este y uno por aquí. Dos por aquí, dos por aquí, quitamos este y uno por aquí. Dos por aquí, dos por aquí, ahí está. Y quitamos este y uno por aquí. ¿Veis? Como estáis viendo, quedaría así. Entonces ya podríamos cerrar esto también todo con cristal. Y quedaría por aquí justo dos para que caigan otros mobs. Cuando caen por aquí, van a estar empujados, van a ser empujados hasta esta zona. Entonces cerraríamos todo esto con cristal, como estáis viendo, ahí está. Vamos a ver, todo esto se quedaría cerrado con cristal. Y por aquí, por aquí. Y todo esto hasta la parte inferior, hasta la parte de abajo, ¿vale? Hasta aquí, hasta aquí, ¿vale? Todo esto se podría cerrar ya con cristal. Así que yo voy a cerrar rápidamente y volvemos y seguimos ya con la última parte, porque gente, esto ya casi lo tenemos terminado. Ojo, no tenéis que cerrar aquí, ¿eh? Esto no lo cerréis, lo tenéis que dejar así. Venga, vamos a ver. Entonces, lo único que haría falta ya sería poner nuestro cristal por aquí, ahí está. Y por aquí también, ahí está, por aquí. Vamos a cerrar esto, ¿vale? Para que no se puedan escapar nuestros mobs, ¿vale? Vale, gente, vamos a poner ahora por aquí un cristal y vamos a poner justo por esta parte de aquí nuestra losa en la parte de arriba del cristal, ¿vale? Lo estoy viendo por aquí. Ahí está, por aquí, ahí está, muy bien. Esto también por aquí,
Perfecto, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Como estáis viendo, ya quedaría. Si ya podríamos bajar esto por aquí. Y ya podríamos, venga, por aquí también, esto también por aquí. Y vamos a ponerle por aquí unas losas, ¿vale? Estos serían las losas de seguridad, ¿vale? Para que nuestros, para que los Blaze no nos vean. Entonces, nosotros no podemos agachar, no podemos meter, pero ellos no nos pueden ver. Vamos a rellenar esto también con una más de lo que viene siendo losa, ¿vale? Por aquí también, ahí está. Y ya quedaría esto 100% más, bueno, más o menos terminado. Entonces, vamos a tener que venir por aquí y vamos a coger tolvas. A ver, tolvas. Ahora os voy a enseñar cómo hacer el mecanismo este. Y ya estaría terminado. Vamos a poner por aquí, este sería el medio, ¿no? Exacto. Vamos a poner tolvas por aquí apuntando hacia el medio. ¿Veis? Como estáis viendo. Vamos a coger por aquí, vamos a tirar una línea de cofres por aquí. O sea, una línea de tolvas por aquí y una línea de tolvas por aquí. Vamos a poner una tolva encima de esta tolva y otra más. ¿Veis? Como estáis viendo, que queda así. Otra tolva por aquí, otra tolva por aquí. Y vamos a rellenar todo esto de tolvas. ¿Veis? Como estáis viendo. Tolvas, 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 tolvas y tolvas. Absolutamente todo esto relleno de tolvas. ¿Veis? Como estáis viendo, por aquí. Por aquí. Y vamos a rellenar todo esto de tolvas por aquí también. ¿Veis? Bastante fácil. Entonces, aquí ya podríamos hacer nuestro almacén, ¿no? Tolvas por aquí, tolvas por aquí. Y ya quedaría esto 100% terminado. Como estáis viendo, gente, ya nuestra granja estaría más o menos terminada, ¿veis? Nosotros podríamos venir por aquí y ya matar a nuestros mobs o blaze o de lo que caigan por aquí, ¿vale? Vamos a necesitar por aquí observadores. Vamos a poner un observador por aquí, ahí está. Otro observador por aquí, otro observador por aquí. Y como estáis viendo, ya empezaría esto a funcionar, ¿vale? Empezaría esto a funcionar perfectamente, ¿vale? Ahí está, como os decía, gente, vamos a actualizar rápidamente esto por aquí. Ahí está. Ya os digo, esto produce muchísimo la gente, pero bueno, es normal, ¿vale? Es normal. Vamos a actualizar esto por aquí. Ahí está. Entonces, ya le podremos dar aquí. Vamos a ponerlo rápidamente en normal. Y como vais a ver ahora a continuación, van a empezar a venir nuestros amiguitos por aquí, ¿vale? Como estáis viendo, ya empiezan a venir por ahí. Ya se ha empujado el primer Blaze. Ahí está, ¿veis? Y ya caen todos aquí. Podríamos empezar a matar a nuestros mobs. ¿Veis? Los matamos a todos. Ahí está. Lo matamos, perfecto. Y lo bueno que esto no mueren por caída y podréis conseguir el looting, ¿vale? El loot de con looting, vaya, que es lo que al fin y al cabo nos interesa para pues para los builds esqueletos, ¿no? Así que nada, gente, yo con esta preciosidad me despido por aquí. Espero que os haya gustado este tutorial y que os haya servido sobre todo y que os sirva para vuestro mundo. Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción el link de descarga del mapa, que la verdad que está bastante genial. Y lo dicho, gente, espero que os haya gustado y que os haya servido. Si ha sido así, suscríbete a mi canal y activa la campanita porque subo vídeos todos, pero que todos los días. Comparte este vídeo con tus amigos para que más gente pueda hacer estas granjas y esta maravilla que solo las encontrarás aquí en el canal de RootJustDad. Déjame tu like y un comentario en el vídeo diciéndome qué te ha parecido y yo te regalaré un corazón. Y nos vemos en la próxima, gente. Así que un saludito y hasta luego.